finalmente comienza el techo de la temporada 2018-2019. Año 2019 con la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. Tercera Internacional, 37ª edición a nivel de las 37 ediciones de la mano del Pedal Club Olimpia. Comenzaba todo en el día de ayer, hoy día la primera etapa en el departamento, con final en el departamento de Pocito, lo hagamos en Capital. Tenemos imágenes, notas, todo el color y glamour de esta nueva edición de la Vuelta a la provincia de San Juan. Roxana Karina Mangue, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, Fabián? A Fede, a todos nuestros compañeros en la técnica, muchas gracias por estar. A ustedes que están allí detrás de la pantalla y, por supuesto, también a través de internet disfrutando de las imágenes. Y bueno, aquí estamos, la gran cita, la gran fiesta de esto, lo que tanto esperamos. La Vuelta Internacional a la provincia de San Juan con 27 equipos, en definitiva, para hacer el vía libre y, sobre todo, con esto, que realmente llegó a todas partes del mundo, lo que dejó esta gran presentación de equipos y sobre todo que no deja nada que desear a otros puntos del mundo que viven y apasionan el ciclismo, pero no creo como en San Juan, lo dejó demostrado en la noche de ayer, allí en la ciudad capitalina y sobre todo en lo que fue en las inmediaciones del Teatro Bicentenario y mostrando el puente peatonal, todo un glamour, una fiesta inolvidable y por supuesto que año tras año va recuperando y va mejorando esta Vuelta Internacional. Bueno, vamos a tener imágenes del día de ayer porque estuvimos no a la altura de las circunstancias, creo que más que a la altura de las circunstancias, pero después de unas merecidas vacaciones nos abandonó dos fines de semana, dos lunes seguidos. Federico Alfredo Funes, ¿cómo le va, profe? ¿Cómo anda? No, abandoné, lo estuve viendo. Ah, muy bien, muy bien, me contó la señal que yo tenía de internet el lunes pasado. Ah, pero el anterior no lo pude ver. Es decir que estaba lejos el señor, a señal de internet. Así que bueno, la vuelta de todos, les puso alguna persona alguna vez a esta Vuelta de San Juan y bueno, con 41 grados hoy y la gente que se volcó masivamente, anoche también un gran número de personas, queda más que claro porque el mote que esta vuelta no es solo de los ciclistas ni de los periodistas que trabajamos en ella, sino también de la gente, de todo el público. De la gente. Bueno, 22-21 en todo el territorio argentino. Vamos a ir compartiendo, señor director, Javier, Jesús, trabajando en los controles de acá de Canal 35, Grupo El Sonda, para lo que veíamos en el día de ayer, la presentación al mejor estilo europeo en el Teatro del Bicentenario. Ahí se saluda el presidente de la FECPIR, de la UCRA, Gabriel Ovidio Curuché, con el gobernador de la provincia y también con el vicegobernador, Marcelo Lima, esperando la llegada de todos los equipos, Roxana Karina. La verdad que una fiesta piel de gallina, emoción es lo que daba, que no lo podíamos creer lo que estábamos viviendo y esto comenzaba tempranito, ¿no? A cada uno de ellos tomar el mejor lugar de ubicación para poder disfrutar. Y comenzaban a desfilar de esta manera los que estarán presentes. Juan Antonio Flecha y, por supuesto, Pipo Posati, el nuestro, Juan Esteban Curuchet, en la gran fondo, los invitados para disfrutar de la bici y arriba lo que será el próximo jueves. Pero esto es lo que daba inicio al desfile, a la presentación de equipos, descendiendo ya del puente y luego, sí, tomando la ubicación con la gente que dejaba un hermoso presente y los adaptados también estaban. Claro, justamente ellos dos, Gustavo López, Mariela Delgado, justamente el intendente de del departamento de Pocito, con su hijo, con su esposa, también compartiendo, y empezaban a llegar los equipos, la selección uruguaya, participando por esa alfombra azul, que en algún momento, Fede, sí, se dice la alfombra roja, ¿no? Claro, como presentación, ¿no? Algo importante. Bueno, en este caso, azul. Se sienta más bien a los colores tradicionales de San Juan. De San Juan, totalmente. Claro. Es reconocido en todo el país y ahora en el mundo por el color azul. Y aquí pasaba la selección de Perú, que ya lo había hecho en primer lugar la selección uruguaya, luego venía Perú para ir dando el paso de cada uno de los equipos que comenzaban a desfilar en ese puente peatonal iluminado, la gente. La verdad que hermoso todo lo que se pudo vivir en esto a lo que comenzaba a dar inicio a la presentación de cada uno de los equipos y el Loto también ya presente. El Loto Saudal con su figura máxima, Sam Bennett. Y acá se presenta el Dimensión Data con este hombre
con Mark Cavendish, que tiene una cantidad importantísima y creo que irrecuperable, obviamente, para otros, de etapas en el Tour de Francia, Giro Italia y Vuelta a España. Este es uno de los dos equipos ya visto que son World Tour, que corren en las competencias de las tres grandes, Giro Italia, Vuelta a España y Tour de Francia. Y en esta oportunidad, el equipo de Emiratos Árabes con Fernando Gaviria. El otro también, este equipo World Tour, como es el Etics, es Quistec, y ahora tiene otra determinación, ¿no? Exactamente, es el DCUNIC, así se ha denominado, como ustedes lo ven en imágenes. Allí, por supuesto, el saludo de cada uno de ellos quienes integran este equipo. Ya Alaphilippe, el Benepsol, Hodek, Keisel, Richese, nuestro argentino Maxi Richese, que está cerca ahí del vicegobernador. Y también la presencia de Barok, quienes integran este equipo. Y que el Maxi, muy emocionado y sobre todo contento de estar presente en esta vuelta, más allá de que hace unos días atrás nos daba un susto en esa caída, pero que ha recuperado y presentábamos al Movistar. ¿Quiere que le diga una cosa? Hoy día, Fede, Roxana, me llevé una grata sorpresa, de las cuales no tenía esa imagen, cuando estábamos en el Tour de San Luis. Cuando en aquella oportunidad llegó, e incluso hasta el último Tour lo ganó su hermano, Dyer Quintana. Nairo Quintana muy reacio con la gente. Hoy día totalmente se sacaba fotos, se colgaba de la baranda. Era otra persona. Totalmente era distinto. Persona. Así lo fueron, no solamente Nairo, todas las figuras del ciclismo, y bueno, ya reconocemos y sabemos los nuestros, ¿no? Pero todas las figuras, bien con el público, bien con los medios de comunicación. La verdad que arrancaba ya luego de toda la presentación lo que era la primera manga, la primera tanda, con la presentación de todos estos ciclistas, los World Tour, que comenzaban a dar espectáculo y a rodar por Ignacio de la Rosa, y sobre todo lo que es el trayecto desde calle Urquiza hasta Avenida Alén. Una noche magnífica, una noche hermosa, atractiva, sobre todo el público que podía desplazarse desde estos sectores, como ya les marcábamos, Ignacio de la Rosa en su totalidad, vereda norte y vereda sur, desde calle Urquiza hasta calle Alén, todos ubicados en distintos sectores, pero que estaba totalmente colmado estos sectores para vivir esta fiesta y atenderlos a los ciclistas, sobre todo fundamental, muy cerca de cada uno de ellos. No es cierto esto, ¿no? De haberlo hecho como el inicio, cuando ya se daba a conocer esto, era como que nos preocupaba un poco. Por allí el desborde de la gente sobre los ciclistas, pero no, totalmente el vallado hermoso que ha quedado, como sabemos, y nos tiene muy acostumbrado el Gallo Blasco. Expresamos el saludo también para él y para toda su gente que han trabajado a destajo para que, juntamente con la Secretaría de Estado de Deporte y el Gobierno de la Provincia, pueda quedar de mil maravillas este circuito. Si bien esta categoría, que es la World Tour, corrían sin número porque era una exhibición, ustedes ven, incluso se van haciendo jodas, chanzas, poniendo la cabeza. Pero finalmente esta competencia, esta demostración, esta exhibición, la gana Maximiliano Richese. Si usted ve las cinco que salen en las figuras de la gigantografía, Maxi, que hay, Nairo. Claro, la gigantografía, es mera casualidad que justamente los cinco que salen Cavendish en la gigantografía, sea Sagan. Maxi Richese, el Nairo Quintana, Peter Sagan, Mark Cavendish y también Fernando Gaviria. Totalmente. Los cinco mejores de la tanda de los World Tour. Era sobre todo mostrar espectáculo, ¿no? Y la gente se emocionaba con este señor, lo más alto del podio, como es Maxi Richese, nuestro argentino, que daba clase en este Criterium. Y, por supuesto, se venía la segunda manga, la segunda tanda, donde hay que contarles a los televidentes que están detrás de la pantalla que se premió a los cinco mejores de los World Tour y a los tres mejores de estos señores, los equipos continentales que también ya eran parte de esta tanda. Profesionales, en acá este caso. Son equipos continentales profesionales. Exactamente. Donde obviamente se encuentran equipos que después participan principalmente en Vuelta a España, algunos de ellos también en la Vuelta, en el Giro de Italia, como el Androni, que bueno, con su conductor Gianni Savio, viene una vez a la provincia, una vez más a la provincia de San Juan, y nos llena de flores, nos llena de elogio por la calidad humana de los sanjuaninos y obviamente el crecimiento que ha tenido San Juan
a nivel organizativo. Y obviamente también la puesta en escena de la Vuelta a la Provincia de San Juan, Fede, de la forma que se ve en el día de ayer. Y uno ve, bueno, cómo se pone, cómo se presenta cada etapa, las llegadas, el inicio, la largada. El escenario de hoy día fue majestuoso. Totalmente renovado el escenario desde el inicio de la etapa. La firma de la placa. Exactamente, es lo que quería marcar. Desde el inicio de la etapa en el día de hoy en la Plaza 25 de Mayo, con un escenario totalmente montado, espectacular. Ustedes ven acá el ritmo, cambió totalmente de la primera y la segunda manga a la tercera, porque acá estaban los nuestros, los equipos continentales, las selecciones, también que se mostraban de distinta manera y que el argentino Maxi Navarrete allí, codo a codo con el Nico Tibani, definían la parte final y Maxi Navarrete en lo más alto del podio y por supuesto Nico Tibani, el hombre de la agrupación Virgen de Fátima, ocupaba la segunda posición y el tercer lugar para un gran ciclista como es del Medellín. Sí, señor. Bueno, se nos está pasando rápidamente el programa, tenemos mucho material, también tenemos apoyo de las empresas y municipios que nos acompañan en esta oportunidad y en este ciclo 2018-2019 de Ciclismo Total por acá, por Canal 35.1 y por la plataforma del grupo El Sonda, el multimedio El Sonda. Vamos a ir al primer momento comercial y ya regresamos en la segunda tanda, en el segundo bloque, con lo que pasó en el día de hoy, con la primera etapa de la tercera edición y de Vuelta Internacional, 37ª a nivel organizativo del Pedal Club Olimpia. Ya volvemos. Cuando podemos soñar y proyectar un gran futuro, cuando el trabajo rinde frutos, hay motivos para celebrar. Queremos que la esperanza, los buenos deseos y las grandes obras nos acompañen el año que viene. Paz en esta Navidad y un feliz 2019 para cada uno de los vecinos. En este, nuestro querido Rawson, el hogar de todos. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen chimberos? Nuestro modo de vida y nuestras costumbres, nuestro día a día, las actividades que con tanto orgullo nos gusta disfrutar. Ser chimbero es disfrutar de nuestra historia, nuestros lugares y las múltiples expresiones que nuestra gente lleva a cabo con pasión. Somos nuestras agrupaciones gauchas, somos la danza, el trabajo de artesanos y la belleza de nuestra música. Porque creemos que la cultura de un pueblo refleja su esencia más profunda. Así, entre mate y mate, los chimberos crecemos, nos expresamos, pero por sobre todas las cosas, soñamos.
Se vienen las fiestas en India y Gian Center. Hay una bici para cada uno, calidad y variedad para todas las edades. Bici para niños, 2.579 pesos. Amador garantiza. Elegí bicicletas India en Mitre y Rioja o en Gian Center, Avenida Rioja, frente a la Escuela Güero. Acá, el 9 de julio, el progreso no se detiene. Con un avance del 95%, continúa la obra del sistema cloacal en Villa Cabecera. Más de 800 conexiones domiciliarias nuevas que van a permitir una mejor calidad de vida a los vecinos. Además, seguimos en marcha con el gas natural. 1.400 usuarios frentistas se beneficiarán por primera vez con una obra importantísima para 9 de julio. Asfalto en Chacritas, Fiorito y en Villa Cabecera, iluminación LED en plazas principales, calles y paseos. Y en viviendas, estamos con un gran proyecto con el que más de 200 familias gozarán muy pronto del anhelo de la casa propia. Mejorar la calidad de vida para todos los vecinos. Ese es nuestro compromiso. Primero, la gente. Municipalidad de 9 de Julio. Dr. Gustavo Núñez, Intendente. La tarde de hoy se concentraba aproximadamente 14.15, 14.30 frente al referencial kilómetro cero de la provincia de San Juan, que es la Plaza 25, frente a la Catedral. Antes de comenzar la prueba, teníamos notas, porque también tenemos nuestro equipo de exteriores con notas con Fabricio y también con Jesús. Charlábamos con el Dani Zamora. Ellos charlaban con Dani Zamora de la agrupación Virgen de Fátima. A ver qué le decían. ¿Que estaban anticipando algo ya los muchachos? Bueno, a ver, es olfato propio. Lo escuchamos. ¿Qué expectativas tenés para esta vuelta? Hola, buenas tardes. Bueno, las mejores, ¿no? Desde que se hizo internacional la vuelta, creo que es mi mejor forma. Que llego muy bien, así que, bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? ¿Te gusta esta etapa de la difunta correa? Sí, en realidad, bueno, me gusta cómo han armado la vuelta. Me parece que la han hecho un poquito más dura, con terreno más ondulado, ¿no? Y bueno, y el clima que le pone un condimento especial, ¿no? Tan contentos realmente. La verdad que esto es el recambio, no solamente en el ciclismo, también será el recambio entre nosotros. ¿Qué va a ser? Pero felicitaciones. Me pone tan contento que justamente sobrino y con Jesús, que bueno, hagan este emprendimiento personal. Y obviamente, y que utilicen este medio, justamente esta casa, Federico, esta casa, este canal, este multimedio, para que sean el recambio generacional del futuro. Sin duda. Y aparte lo hacen bien, ¿no es que...? Totalmente. Bueno, a ver. Bienvenido a la faceta periodística. Seguía la dupla ganadora y hablaba con Juan Milibiro. A ver qué es lo que decía el Municipal de Pocito. ¿Qué sentís para esta etapa? Bueno, buenas tardes a ustedes. Bueno, la verdad que vamos a esperar cómo se desarrolla la etapa hoy. Así que bueno, nos encontramos en buenas condiciones. Hemos hecho un buen trabajo. Así que bueno, esperemos que la suerte nos acompañe y bueno... agradecerle a la Municipalidad de Pocito por estar un año más acá, así que bueno, gracias a ellos. ¿Cuál es el objetivo que traen como equipo? Bueno, el objetivo del equipo es trabajar en bloque como lo venimos haciendo y bueno, tratar de ver si podemos disputar la vuelta. ¿Y el candidato del equipo cuál sería? Bueno, sabemos que Daniel Díaz llega en muy buenas condiciones, así que bueno, trataremos de jugar las cartas con él. En la previa charlaban con Juan Javier Merivino, pero llegaba también el mandatario, nuestro querido gobernador Sergio Uñac. También la dupla ganadora charlaba con Sergio Uñac. A ver qué decía. Provincia de San Juan, preguntarte qué te está pareciendo todo hasta ahora. Bueno, muy buenas tardes, chicos. Muchas gracias por estar ustedes acá.
La verdad que todo magnífico. Me parece que desde esa presentación, que ha estado a la altura de las mejores presentaciones del Tour, del Giro, de la Vuelta de España, desde la cantidad de ciclistas, desde la cantidad de participantes, desde el público, desde los turistas, me parece que hemos elevado la vara y lo que vamos a seguir es trabajando codo a codo, no solamente en el gobierno, sino con el sector privado para que esta vuelta pueda mantenerse y crecer en el tiempo. ¿Cuál es el candidato que vos tenés para la vuelta? Recién me preguntaban cuál era el candidato. Bueno, si es un argentino y si es un sanjuanino, mucho mejor. Pero sería quizás subjetivo dar un nombre. Yo creo que quien tiene que ganar en esta 37 edición de la Vuelta es el deporte, es el ciclismo. Y si nosotros tenemos un chico más haciendo deporte el lunes siguiente a la finalización, es que hemos ganado esta batalla. Bueno, arrancaron bien, terminaron. Parece que lo encontraron liviano. Gracias al gobernador, ¿no? De Tercer Quindad también por las palabras para Canal 35. Aparte de prestarse bien el gobernador, gracias a Dios. Que lo tuvimos acá también. Bueno, me avisan desde control si estamos ya con la previa. Empezamos a ver el lanzamiento y la previa del día de hoy de la etapa número uno de la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. Recién decías 2:00 p.m, la concentración, 2:30, pero bueno, el calor que hacía esa hora, uno decía capaz que mucha gente no se acerque. No, la verdad que el público, más allá de que buscó el sector de sombra, sí, para estar resguardándose, pero estaban todos. Algunos que no quieren ponerse muy morochos, pero la verdad que el sol es a pleno. Y acá los municipales de Pocito en el acrílico registrando la firma, en este escenario montado totalmente hermoso. Llegaba la selección argentina ahí levantando la mano Víctor Arroyo. Y por supuesto también cada uno de los detalles de... Y a ver, mostrarle a Aranda cómo estaba el piso, el cameraman. Ignacio de la Rosa. Todo esto pasa porque llegás rápido de la carrera y por ahí no revisás tanto, ¿no? Claro. Directamente vas pegando. Los municipales de Pocito, por supuesto, allí aguardando para lo que se iba a venir el lanzamiento y sobre todo el registro de las firmas, ya lo decíamos, el calor, Peter Sagan. Ayer estuvo de cumpleaños y la verdad que también muy bien con todo el público que lo saludaba en el día de su cumpleaños, y no solamente en el día de su cumpleaños, sino en el día de hoy. Y el lanzamiento, la previa, lo que era ponerse en movimiento frente al referencial kilómetro cero, frente a la iglesia catedral y la bendición de estas imágenes, ¿no? Los papelitos para que iban a caer sobre los ciclistas y sobre todo el éxito, la buena suerte, no solamente para ellos, sino todos quienes somos parte de esta caravana y para todos los sanjuaninos que disfrutamos del ciclismo, el recorrido Vuelta Previa en la Plaza 25 y a rodar camino a la Difunta Correa. Y salíamos en tren controlado, profe, por calle Mendoza hasta el lateral de Avenida de Circunvalación Sur, sí. Y automáticamente se daba el vía. Así es. Y después, bueno, a buscar Ruta 20, ¿no? Que ahí es donde se iban a empezar a notar las primeras escaramuzas de la primera etapa. Exactamente, comenzaban los arranques y sobre todo quienes ya eran parte de esta fuga, 8 hombres, estamos hablando de Pedro Gordillo, el municipal de Rawson, también era parte el gringo Emiliano Contreras, Daniel Zamora, que también estaba en este grupo, el trabajo de la agrupación Virgen de Fátima, y así también el gringo Contreras, transportista de Puertas de Cuyo, del Sindicato del Plástico, los municipales de Pocito con Gerardo Tibani, el Willy Lucero y el hombre de la selección Víctor Arroyo, sumándose el trabajo de un uruguayo y un brasilero entre los argentinos sanjuaninos. Un uruguayo y un brasilero eran parte de estos 8 vanguardistas que comenzaban a buscar diferencias importantes. 8 y 6 sanjuaninos. Exactamente. 8 y 6 sanjuaninos. Maradona y 10 más. Sí. ¿Ah? Sí, había una frase así célebre, ¿no? Sí, sí. Maradona y 10 más. Pelé y 10 más. Así es. Bueno, en definitiva, los dos que estaban faltando del brasilero era Alexandre Ferreira y el uruguayo Robert Méndez, profe. Sí, exactamente. Exactamente. Para completar los 8, que en algún momento tuvieron, en definitiva terminaron siendo los protagonistas de la primera etapa y que en algún momento llegaron a conseguir más de 4 minutos de ventaja.
4 minutos, pero sin ser vertiginoso el andar del pelotón mayoritario. No, ni tampoco no. De los punteros, porque en definitiva, creo que cuando se más endureció la carrera, que ya vamos a ver en la imagen, es cuando pasamos el control forestal. Totalmente, además allí cambiaba el terreno, el viento que soplaba de una manera importante y el calor, el gran protagonista de esta etapa, como la que vivimos prácticamente en lo que fue el Giro del Sol, la etapa a la difunta Correa, mientras que observamos a Eric Vasca del Bora, quien charlaba allí con su auxilio y sobre todo es que buscaba seguramente hidratación y demás, pero el grupo allí, tranquilo, sereno, pero al mismo tiempo estaba atento. He visto un par de cosas que no se veían muchas veces en la provincia de San Juan. En lo que es la altura de la nuca hacia los omóplatos, de la espalda del ser humano, de todas las cosas de los ciclistas, una bolsita con cubitos de hielo. Exactamente. ¿Sabes para qué? Lo que yo pregunté es para descomprimir la cervical. ¿Quién lo llevaba? Y la mayoría de los equipos extranjeros, europeos. Lo vio Peter Sagan. Sí, señor. Algo que seguramente empezaremos a ver próximamente. Bueno, el tema es que no están acostumbrados a correr con esta temperatura. Ellos vienen de una temperatura fresca y de golpe sentir esta temperatura es como que, bueno, aprovechan a buscar la mejor manera de refrescarse, ¿no? Para superar este momento. ¿Usted recuerda cuando en el 86 le hicieron el penal a Tata Brown y rompió la camiseta y colgaba el dedo? Sí, sí. La final, ¿se acuerda? Sí, sí. ¿Sabe cuántas camisetas vi rota yo? Porque nomás a uno se le tenía un problema en el hombro, rómpale en la camiseta. Ahora vamos a ver. Bueno, pero esto viene bien. Sí. No es copiar, es aprender de estas cosas que tiene el ciclismo profesional. Seguro, sin dudas. Más allá de que algunos otros han tenido esa oportunidad también, a veces que no se sienten muy bien y se colocan hielo en la nuca, pero que la gran mayoría de los equipos europeos son los que han preferido esta colocación de hielo en la espalda, en cercanías de la nuca, para bueno, estar un poco más refrescados y sobre todo con lo que ya marcaba Fabián, ¿no? Descomprimir un poco la cervical y mantener que la presión no ascienda. Totalmente. Si usted, cuando teníamos ayer tarde la reunión de prensa con los que van a trabajar en prensa andando en la caravana, filmando, sacando fotos, relatando y demás, con el comisario general y Roberto Coca y también esta persona que se llama regulador, que es el que te hace pasar, el que te hace que no estés involucrado. El que controla a todos los medios de comunicación y aquellos auxilios también, ¿no? Sabemos que hay un multimedio internacional que es el que tiene, obviamente, está comprado los derechos y demás, sí, sí. Que es la cadena ESPN, ¿no? Sí. Pero yo creo que, si bien nos puede llegar a faltar algo, pero hemos trabajado cómodamente. Totalmente. Yo, en el día de ayer en la reunión, esperaba por ahí un régimen, ¿no? No lo fue así. Digo, bueno, seguramente ese régimen va a ser a partir del día de hoy en la primera etapa cuando estemos en acción. Pero no totalmente como lo estamos haciendo acostumbrados por ahí. Ahora, hay ciertos regímenes que hay que respetar y que me parece espectacular porque por ahí el mismo fervor, el calor, el de contarles nosotros lo que ocurre en el instante todos los domingos, es que por ahí nos llevan y nos provocan, no sé si a nosotros, pero a algunos colegas, a realizar acciones que no corresponden. Pero esto... la verdad que realmente totalmente tranquilos, estar acompañando a los punteros, íbamos, hacíamos el chequeo, volvemos al lugar, pero ahí, ahora, a 50, 20 metros. También debemos decir una cosa, que hay un porcentaje alto que hemos puesto mucho de nuestra voluntad para que las cosas salgan bien. Que nos sentimos parte y formamos parte de la vuelta. Hay otros que no lo entienden, no voy a dar nombre ni me interesa, ¿no? Pero hay otros que no lo entienden. Nosotros sí lo entendemos. El Canal 35, Grupo El Sonda, Jesús, Pajarito Gómez, los que están, Fabricio, que están ellos en la ruta. Sobre todas las cosas, no podemos aparecer mañana en una lista que nos sancionaron y tenemos que pagar en franco suizo o en dólar, en euro, una multa por no acatar órdenes del comisario. Sobre todo, Fabián, hay que destacar eso, que respetamos las órdenes que se han impartido y que nos dejan trabajar muy tranquilo. Y hay que valorar mucho, que me parece muy importante, que seamos parte de la vuelta, los medios de comunicación.
que estemos allí presentes y que hayan tenido muy bien en cuenta que no solamente estamos con la vuelta, estamos durante toda la temporada y nos permiten hacerlo prácticamente de la misma manera que lo hacemos durante la temporada en esta vuelta internacional. Así es que saludo también para la gente de la organización, que los comisarios hayan tenido este detalle en permitirnos que sintamos lo mismo que sentimos durante la temporada, para contarles a ustedes que están detrás de la pantalla, a ustedes que están detrás del receptor de la radio, para poderles contar lo que sucede. Así que muchas gracias, especialmente a los organizadores, a la Secretaría de Deporte, a los comisarios, a la Olimpia y a todos que han permitido que los medios de comunicación, los que estamos siempre, que ustedes saben quiénes, estemos allí cerca. Bueno, vamos a ir a la pausa. 22:49 en todo el territorio argentino. Ya volvemos con más, primera etapa de la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. Cuando podemos soñar y proyectar un gran futuro, cuando el trabajo rinde frutos, hay motivos para celebrar. Queremos que la esperanza, los buenos deseos y las grandes obras nos acompañen el año que viene. Paz en esta Navidad y un feliz 2019 para cada uno de los vecinos. En este, nuestro querido Rawson, el hogar de todos. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen chimberos? Nuestro modo de vida y nuestras costumbres, nuestro día a día, las actividades que con tanto orgullo nos gusta disfrutar. Ser chimbero es disfrutar de nuestra historia, nuestros lugares y las múltiples expresiones que nuestra gente lleva a cabo con pasión. Somos nuestras agrupaciones gauchas, somos la danza, el trabajo de artesanos y la belleza de nuestra música. Porque creemos que la cultura de un pueblo refleja su esencia más profunda. Así, entre mate y mate, los chimberos crecemos, nos expresamos, pero por sobre todas las cosas, soñamos. Se vienen las fiestas en India y Gian Center. Hay una bici para cada uno. Calidad y variedad para todas las edades. Bici para niños, 2.579 pesos. Amador garantiza. Elegí bicicletas India en Mitre y Rioja o en Gian Center, Avenida Rioja, frente a la Escuela Güero. Acá, el 9 de julio,
el progreso no se detiene. Con un avance del 95%, continúa la obra del sistema cloacal en Villa Cabecera. Más de 800 conexiones domiciliarias nuevas que van a permitir una mejor calidad de vida a los vecinos. Además, seguimos en marcha con el gas natural. 1.400 usuarios frentistas se beneficiarán por primera vez con una obra importantísima para 9 de julio. Asfalto en Chacritas, Fiorito y en Villa Cabecera, iluminación LED en plazas principales, calles y paseos. Y en viviendas, estamos con un gran proyecto con el que más de 200 familias gozarán muy pronto del anhelo de la casa propia. Mejorar la calidad de vida para todos los vecinos. Ese es nuestro compromiso. Primero, la gente. Municipalidad de 9 de Julio. Dr. Gustavo Núñez, Intendente. Recién charlando en el corte, en la pausa con Federico, con Roxana. Bueno, finalmente fueron los 27 equipos, veníamos charlando, era una película larga. Finalmente se desechó la posibilidad de que el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de San Juan, ganador de la edición 36 de la Vuelta, la segunda internacional, no participe. Se apeló, se realizó un acta acuerdo entre el presidente de la UCRA, Gabriel Curuchet, presidente del Pedáculo Olimpia, Juan Ernesto Pacheco, José Alberto Díaz y también de la Secretaría de Deportes de Estado, pidiéndole a la UCI, enviando un correo, pidiéndole a la UCI, atente la posibilidad de que el CEP pudiera correr la edición 37 de la Vuelta a la provincia de San Juan. Esto se hizo una reunión domingo pasado por la noche, lunes se firmó la acta de intención, se envió a Suiza y el miércoles llegó que no se podía participar. Pero vamos a ir viendo imágenes y seguimos charlando el tema para no quedar colgado con el tema de las imágenes. Cuando exactamente. Acá se viene la primera meta. Sprinter, es la que ganaba allí, por supuesto, Gerardo Tibán, el Municipal Depósito, Víctor Arroyo el segundo lugar y el gringo Emiliano Contreras frente a la Plaza Departamental de Caucete, donde se disputaba la primer meta sprinter con los 8 hombres que habían puesto diferencias con respecto al lote, pero el Municipal Depósito bonificaba y se quedaba con la primer meta sprinter. Para cerrar lo del Sindicato de Empleados Públicos, nosotros el día domingo cerrado el Giro del Sol, estamos comentando que era un hecho que el sindicato pudiera correr el día lunes. Pero bueno, esto es lo que presentaron el lunes, donde decíamos que ya era un hecho prácticamente, pero bueno, no fue así la decisión de la UCI en rechazar la participación de la gente del Sindicato de Empleados Públicos. Profe, ¿por qué no repasamos los 8 punteros que de bajada de bandera tomaban diferencia con el pelotón mayoritario cuando estamos a la altura ya de dejar atrás la báscula, a dejar atrás lo que es la zona del control forestal? Y acercándonos a la siguiente emoción que va a ser la meta de montaña en Cuesta de las Vacas. Los 8 eran los 6 sanjuaninos: Daniel Zamora, Pedro Gordillo, Gerardo Tibani, Héctor Lucero, Emiliano Contreras y Víctor Arroyo, además del uruguayo Méndez y el brasileño Alessandro Ferreira. Ya en los 8 que en definitiva son los que estamos viendo en pantalla de hace unos minutos. Bueno, el trabajo de la cámara hace que traer de lejos con el zoom, obviamente, pero ¿sabe por qué que queríamos mostrar con esto? Y Jesús me lo decía, la temperatura en la ruta, cómo se veía la flama de la ruta, la temperatura que había a esa altura, porque estamos a la altura de Guayamas. Exactamente, ahí es la manera que se percibe el calor, ¿no? Cuando se ve así como que estuviese cayendo agua, no, es la temperatura que se siente desde el Astro Rey, pero que impacta en el suelo y eso hace que evapore tremenda temperatura, que arriba de los 40 grados es donde se percibe en la ruta, ¿no? Y este es
lo que mostraban las imágenes de Canal 35 y sobre todo de ciclismo total. Imágenes genuinas, provocadas, filmadas por nuestros muchachos, nuestros chicos, que le ponen mucho para que nosotros estemos también acá compartiendo con todos ustedes. Y imágenes hermosas como las que estamos viendo en esta oportunidad del pelotón mayoritario en busca de los 8 pinteros que recién daba a conocer Federico Alfredo Funes. Roxy, mañana, profe, mañana se corre la segunda etapa con concentración en el departamento de Chimbas. En la plaza de Chimbas, el mismo horario de largada, 15:50 va a ser aproximadamente la largada, más o menos el mismo kilometraje, 160 también, pero va a tener, en vez de ir para el este, vamos a ir para el oeste. Y acá hay una caída, Roxy. Tremenda caída, donde, bueno, varios estuvieron involucrados y gracias a Dios no pasó a mayores. Varias caídas en la tarde de hoy, más allá de que, bueno, es un lindo pelotón, los roces por ahí son los que, lamentablemente, hacen y realizar estos roces para donde varios, en el caso del hombres de la selección, también involucrados, pero bueno, pudieron superar este momento. Dos caídas, creo, de ida hacia el paraje de Difunta Correa y luego otra de regreso cuando se descendía muy rápido. Ya lo van a mostrar las imágenes. A esta altura de carrera ya no eran 8 los punteros. No. Eran 7 porque por una pinchadura tuvo que dejar Víctor Arroyo. Los 8 punteros, Víctor Arroyo, profe. Exactamente. Y perdió mucho terreno, no pudo enganchar nuevamente la fuga, por eso terminaron siendo 7 y después se volvería a cortar también un poco de grupo, ¿verdad? Y bueno, y acá vamos camino a la segunda emoción intermedia, meta de montaña, donde estamos en zona de agua, zona de avituallamiento, principalmente los equipos World Tour que llegan a la provincia de San Juan, con 7 punteros, y acá hay un par de ciclistas importantes que suben. Yo lo tenía bien al Dani Zamora, que ahí justamente, cuando empezamos a ascender justamente. Pegó en el momento justo y fue la cámara justa. Y la prendió justo también. Qué bien, me parece muy bien, excelente, como ustedes observan, para que lo que hoy quizás en algún momento observaron en otra pantalla o lo que escucharon en alguna radio, ahí lo tenían evidentemente lo que mostraba. Pegó Daniel Zamora donde hay que pegar, es decir, que hizo un pique, puso la diferencia y como ustedes observan, se va Daniel Zamora en Cuesta de las Vacas para venirse a coronar el rey de la montaña en esta la primera etapa con muy buena diferencia. Se queda el Willy Lucero en el segundo lugar y Pedro Gordillo en la tercera posición. Sorpresa lo del Willy en el segundo lugar. Y sí, porque bueno, justamente lo han llevado tranquilo. Si fuera en el plano, pero te lo firmo ya que, bueno, es un potente sprinter para disputar las metas sprinter. Sí, pero sí, obviamente es un ciclista que se ha tirado el día de la fuga buscando las emociones intermedias, principalmente lo que es la meta sprinter, Fede. Sí, Daniel Zamora 3 puntos, Héctor Lucero 2 y Pedro Gordillo 1 en el clasificador de metas de montaña en la primera subida y en la primera embaraje que vimos en la cuesta de las Vacas. Subió todo el pelotón muy tranquilo. Sí, me da risa porque muy tranquilo y los conos son para que respetaran que tenían que transitar por la derecha, ¿no? Pero el grupo superó esos conos y bueno, cuando se dieron cuenta ya que había que continuar hacia la derecha y buscar ese recorrido que tiene en el interior del paraje Vallecito, pero que solamente la Vuelta Internacional pasa por este sector, ¿no? Bueno, acá está el desvío. Este era el desvío, los que pasaban por detrás del control, que vendría a ser, que era la huella de los cuatreros. Claro, en años anteriores donde esto era totalmente tierra, ripio. Esta era la huella de los cuatreros, los que venían con animales en... ¿Usted la conocía o no? No. Parece no, que sabe algo. Me lo han contado, que había un morocho ahí en el medio, que sabía ir a Bermejo a buscar animales que estaban en un muy buen estado, y pasaban por ahí en un Mercedes rojo. Ah, tenía un camión. Sí, tenía un camión. Y otro, un amigo de él, uno peladito, tenía un Bedford. También pasaba por ahí. Lo vi hoy. Me emocionó mucho. Saludo grande. Bueno, esa huella la descubrieron ellos. Bueno, ya ingresaron. Un moreno del Médano y un peladito del Médano que debe ser que la plaza. Ya salieron del paraje de Difunta Correa y por supuesto se venía la segunda definición de las metas de montaña y donde nuevamente repetía Daniel Zamora, pero se venía el descenso y el clasificador de la segunda meta de montaña, profe. Sí, Daniel Zamora volvía a ganar nuevamente
Emiliano Contreras terminaba en el segundo lugar y Pedro Gordillo en la tercera ubicación, repitiendo también lo que había hecho Pedro en la primera. Totalmente, sin dudas. Esto es lo que me sorprendió. Hace mucho que no se descendía de la manera que se descendió hoy. Se cortó como en 5 grupos prácticamente. El descenso de que muchos están acostumbrados a bajar a más de 100. Las imágenes son elocuentes, Roxy. Mira. Lo muestran totalmente lo que estamos marcando, ¿no? 4 o 5 grupos prácticamente es lo que se cortó. Cómo iba el patito ahí, bueno, y eso después lo involucró en una pinchadura, lamentablemente, bueno, para el pato. Acá, usted sí... Y acá está justamente la rotura de la bicicleta, la rueda trasera del Colo Velarde. Es el body del cambio. Que había sido la caída, que ahí había estado involucrado Pedro Gordillo, anteriormente Maxi Richese, que estaba del lado costado derecho, rabeando muchísimo con su bici. Perdió bastante, pero pudo llegar al lote. Él, uno de los primeros que ascendió al lote, luego lo hizo el Colo Velarde. Y a posterior Pedro Gordillo, que también había estado involucrado en la caída. Yo creo que se pararon en un momento justo antes de llegar a la zona de avituallamiento, porque si no, sí, haya sido un desastre. Si el grupo continuaba acelerando, profe, sería muy, pero que hasta a esta altura, minuteada seguro. No, pero totalmente. Llegamos a la zona de avituallamiento y se pararon. Además, se pudo neutralizar a Daniel Zamora, que era el que estaba arriba con diferencias, entonces eso hizo que se pararan, porque lo que marcaba Fabián. Si se continuaba así, 5 grupos, un desparramo total, iba a llegar a la parte de definición de carrera, a la parte final, con muchas diferencias en tiempos. Pero bueno, se detuvieron y eso hizo que cambiara hasta ese momento. 5 minutos pasaron de la hora 23 en todo el territorio argentino y en el territorio puntano también, porque Daira, Mili, que está de vacaciones, y Alejandra están viendo ciclismo total. Por la aplicación, como lo hace mucha gente fuera de la provincia, como en la provincia de Mendoza, como en muchos lados. Vamos a la última pausa, señor director. Ya volvemos con la parte final. Una hermosa y atrapante final a puro sprint en la primera etapa de la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. Adquirí tu moto Corben en San Juan Biker, concesionario oficial San Juan, Avenida España, 1300 Sur. Sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. Esa bandera hace 7 años que está parada. Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. Seguro, transporte puro.
3 años, 1096 días, 263.000 horas. Hicimos mucho. Trabajamos para cambiar Rivadavia y lo estamos logrando juntos. Rivadavia, construyendo ciudad. Palmar del Lago, ruta 14, kilómetro 27 en Uyún. Palmar del Lago, un verano diferente, un lugar distinto. Palmar del Lago. Bueno, mañana se corre la segunda etapa antes de finalizar esta que vamos a compartir en este bloque final del programa el día de hoy. Mañana se pone en marcha en el departamento de Chivas, pero no se pone en marcha en la plaza de Chivas. No, ¿por qué? No se puede debido al trabajo de la ardua tarea que están haciendo con las cloacas, ¿no? Perfecto. Mañana se pone en marcha en el departamento de Chivas y prácticamente a los 4 kilómetros, 700 metros, por calle Benavides, frente a la familia Graciani, de don Carlos Graciani. Casi Paula. Es la primer meta, sprinter bonificada. Sí. Que otorga 3, 2 y un punto, 3, 2 y un segundo, ¿no? Exactamente. Hoy por hoy, si no fuese que Osorio está del equipo Vini Fantini, bonificó un segundo en la última meta volante bonificada frente al paso de Maverick en el día de hoy, tendríamos el líder en sub-23, Kevin Castro. Exactamente, pero bueno, así están dadas las cosas y están manifestadas de esta manera, así es que es verdad, de todos modos, la buena actuación para los ciclistas sanjuaninos, los ciclistas argentinos, en esta la primera etapa de la doble disputa Correa, que creo que a muchos les sintió el rendimiento físico debido a la temperatura y debido a el buen promedio que marcaron en los primeros kilómetros, ¿no? Mañana es un día decisivo, que mañana no llega el pelotón junto. Olvídese, hay que pasar 5 veces el paredón del dique Punta Negra y termina en un falso plano. Profe, esto es así. Pero vamos compartiendo imágenes para la parte final. No, yo creo que el año pasado también llegó disgregado. Esto es a la altura de Ruta 20, ¿o no, Roxy? 20 y... la calle Paula. Exactamente, llegando a Ruta 20 prácticamente se dejaba calle Sarmiento atrás, se giraba y todo el grupo, todo el pelotón y los equipos World Tour, pero también los nuestros entremezclados. Ahí lo vemos, a Leo Rodríguez. ¿Qué emoción debe sentir la familia Rodríguez? Entremezclado a su hijo entre los World Tour, los grandes, no solamente la familia Rodríguez. ¿Qué me dice usted de la emoción que tiene que tener Alfredo Castro, con una historia de vida muy particular de la familia de Kevin Castro? Pedro Gordillo. Estuvo a un puesto de ser top ten. De Pedro Gordillo, un pibe muy humilde del Médano de Oro, que había dejado de correr, volvió, Sergio Aguirre le dio la oportunidad por la amistad y por sus condiciones. Porque no está corriendo Pedro Gordillo por la amistad de Sergio. Está corriendo porque se ha ganado el lugar. Todos los que son parte de este equipo están corriendo no solamente en la Municipalidad de Rawson, sino en todos los equipos continentales sanjuaninos. Se han ganado su lugar y su posición. Y para el Colo Velarde fue una satisfacción tremenda, ¿no? La 14:30 de ayer sábado, profe, le llama el director del equipo, Daniel Castro, y también Alanis, para... informar. Víctor Alanis para informarle a Leandro Velarde que iba a correr la Vuelta Internacional a San Juan porque se bajaba o no podía correr. Mauro Richese porque tenía una cesárea programada con su esposa y se había adelantado y la hacían en el día de hoy. Exactamente. Así que el Colo Velarde de estar... a 7 horas del inicio. Ayer 14 horas, 14:30. Fue fenomenal lo del Colo Velarde. La emoción de la gente, el público, no solamente en Cuesta de las Vacas, sino también en todo el recorrido, ¿no? Porque la difunta Correa es así,
y sobre todo con esta vuelta internacional, ya dejamos atrás Caucete, nos metíamos en el departamento 9 de julio, la gran calle Caico, la Zapata, como todos la conocen. La verdad que se disfrutaba de una manera muy importante, más allá de la temperatura. Esquina histórica. Que si será histórica. Esquina histórica, profe, Roxana, del ciclismo sanjuanino. Lo que era esa esquina, la esquina de Benavide y Ruta 40, la esquina colorada de Ignacio de la Rosa y calle San Miguel, ahora Hipólito Yrigoyen, eran esquinas tradicionales del ciclismo sanjuanino. Sobre todo la de Caico y Ruta 20, la gran histórica de Punta Correa para Navidad, Navidad y Año Nuevo. Y una pileta. Claro, la pileta larga. Mire, que muchos hoy. Sí, sí. Nos dio ganas un ratito de una zambullida y volver a continuar. Le digo, la Brasil no fuera, que fue el que iba con retorno y con cable y eso. Largo. Profe, me hacía unos largos, dijo Mario José. Mario José dice, se habrá hecho largos ahí. Se habrá flotado, más bien que largo, ¿no? Tengo que hacerla. Mario José, que le mande un fuerte abrazo, porque bueno, con errores y virtudes, como todo ser humano, pero una gran persona. Sí, señor. Saludos grande por para Marito. Pago, Rosana. En la capital del espárrago, en la zona del Médano de Oro, donde el verdor y el frescor, la verdad que se siente de una manera tan importante, dejando atrás calle Florida y sobre todo buscar la calle principal que tiene donde viven los capos, dice Ramón Franco, el Médano de Oro, y ya dejábamos atrás el ascenso a calle 5, el puente de ruta 40 por calle 5, ruta 155, donde la verdad que era un marco de público muy importante que ya recibía Rawson y se venía ese descanso del puente. Bajando ese puente era una marea humana después de eso, ¿no? Mire, era calle 5 y avenida Mendoza, avenida Intendente Joaquín Oñac, todos los rausinos, porque además hacían fuerza, había cuatro hombres arriba que ahí lo muestran en imagen y donde un sanjuanino, un rausino, riojano adoptado, era parte de la fuga, ¿no? Y eso es lo que también la emoción era apoyar a este sanjuanino que se buscaba la parte final de carrera y por supuesto se añoraba que pudiese llegar en fuga. Pero este hombre, con los cuatro que estaban en vanguardia, Maxi Navarrete es el que ponía la diferencia, que buscaba definir la meta sprinter bonificada y quedaba de la siguiente manera. Maxi Navarrete se llevaba el triunfo. Se llevaba el triunfo, profe. Segundo, Thiago Machado y tercero, Alejandro Osorio. Ahí los está, porque los cuatro fugados eran... Los tres más. Maxi Navarrete, Osorio. Y Daniel Lucero. Y el Paco Lucero. Ruta Nacional. Calle Mendoza y calle. Avenida Intendente Joaquín Oñac y calle 10. Sí, señor. Bueno, Maxi Navarrete, Daniel Lucero, Alejandro Osorio y Thiago Machado. Y acá el pelotón mayoritario. No se ve. Se me hace ver por estas camisetas cuando veo el Movistar. Se me pone la piel de gallina por el tema de que uno los ve después en el Tour, en el Giro. En la competencia de los Países Vascos y demás, ¿no? Ruta Nacional número 40 para el pelotón mayoritario en busca de ir al sur sanjuanino buscando lo que es calle 14. Ruta 40 y se estiraba el lote, se estiraba el pelotón porque había que salir a conectar a los que ya no eran cuatro, eran cinco. Se sumaba uno Colo más. Berardo. Exactamente, el hombre de la agrupación Virgen de Fátima para hacer cinco hombres a la vanguardia y aquí viajaban a 50, 55 y en partes a 60. Porque una ventisca de frente. Exactamente, con una brisa del sector sur que soplaba y pegaba en lo físico de los hombres, golpeaba de alguna manera esta brisa y es lo que hacía que realmente el ritmo que provocaban estos señores para hacer un buen andar era importante en el caso del Team Dimension Data. Ahí lo veíamos a Danilo Guaise, es el que ponía el ritmo. Aquí el secretario de Deportes, Jorge Chica, junto al gobernador doctor Sergio Uñac, el intendente Fabio Bayay y el doctor Pablo García Nieto, los cuatro que observaban toda la carrera desde que dio inicio. Sí, señora, cuando están los... Acá cambiaba y también se sumaba Luciano Martínez de la selección argentina. El Maxi Navarrete, el Leo Velardes, un ciclista del Tavira de Portugal, el número 141, Roxana. Así es, Thiago Machado del Sporting Tavira, es el que era parte de la fuga. Y también el del Medellín, el de Colombia, hablamos de César Paredes, los que completaban los cinco hombres vanguardistas. ¿Qué pasaba si no llevaban a esa bici en Mérida del que va a Velarde ahora?
Acá viene creo que el final. El final de la etapa. Acá está, sí, señor, el regulador, que él quiere estar ahí. Atento porque acá aparece la figura de Peter Sagan, pero va a ganar Fernando Gaviria. Nuevamente, 3 participaciones en la Vuelta de San Juan, 3 triunfos a puro sprint, profe. Sí, 4 etapas, 2 en el 2017, 1 en el 2018 y 1 en esta edición 2019. Pero ¿qué pasó a Peter? Y partió muy lejos. Lo veo ahí como que partió muy lejos y entregado totalmente a la definición, ¿no? Para mí partió muy lejos. Partió prácticamente, mira ahí, estamos todavía a 200 de la raya, ¿eh? Pero aparece Gaviria. Muy bueno el trabajo de Ricardo Escuela con un séptimo lugar. Y que hablar del décimo primer lugar del flechista Kevin Castro. Usted tiene la etapa, profe, ¿cómo quedó, no? 3:50:12 el tiempo del ganador, que fue Fernando Gaviria. En definitiva, el de todos los que llegaron con ese tiempo. Segundo, Mateo Maluceri. Tercer lugar para Sam Bennett. Cuarto lugar para Luca Passioni. Quinta ubicación para Álvaro Jodek. Sexto, Rudy Barbier. Séptimo lugar para Ricardo Escuela, sanjuanino. Octavo lugar para Mark Cavendish. Y noveno lugar, Peter Sagan. Décimo, Manuel Belletti, para completar la decena de clasificados. Tras recorrer 159 kilómetros, 100 metros, a un promedio de 41.468. Un poco por lo que decíamos al principio, ¿no? Que por ahí no pusieron todo el ritmo en el arranque. Totalmente, seguramente. La montaña Zamora. Sí, señor, lo íbamos a marcar en cuanto al mejor sanjuanino. Seguramente dicen, ¿ah, por qué no Ricardo Escuela, que ha ubicado en la séptima posición, y por qué no es el mejor ubicado como mejor sanjuanino? En este caso es Gerardo Tibani, pero hay que recordar que Gerardo Tibani ha bonificado. Entonces esto es lo que lo hace, claro, posicionarlo en el primer lugar del mejor sanjuanino. La meta de montaña, profe, lo tiene por ahí, ¿no? Sí, Daniel Zamora es el primero, tiene 3 puntos. Sí, señor. 6 con la segunda, está bien. Estaba leyendo la clasificación parcial. Pero bueno, la sumatoria tiene 6. 2 puntos para Héctor Maximiliano Lucero, lo mismo, sí, que señor, Emiliano Contreras, y Pedro Gordillo también, porque sacó 2 terceros puestos. Así que en definitiva los 3 tienen 2 unidades. Así quedó conformada la meta de montaña, por supuesto, con un sanjuanino en lo más alto del podio, que hasta ahora se adjudica la casaca de líder en metas de montaña, el Dani Zamora, el hombre de la agrupación Virgen de Fátima. La sub-23 manda Alejandro Osorio, del Nipovini Fantini, segunda ubicación. A un segundito Kevin Castro y Emirio Sima en la tercera posición, también del Nipovini Fantini. El mejor argentino, Gerardo Tibani. Emiliano Contreras, Ricardo Escuela y Kevin Castro, porque sale Víctor Arroyo, pero hay un pequeño error, no es porque nos queramos enmendar nosotros. No, el error, no, totalmente. Hay un error de la organización. Sí, sí, que ellos mismos asumieron, y bueno, falta corregir ese tema de Víctor Arroyo, que llegó un poco más retrasado. Lamentablemente, sufrió la pinchadura en el primer corte que se hizo, en la fuga que estuvo, no pudo continuar en esa fuga, lo deja fuera de la fuga, y luego cuando llega el pelotón, de regreso nuevamente involucrado en un pinchazo, y pierde mucho tiempo porque, bueno, el auxilio no pudo quedar con él y lamentablemente sufrió un tiempo de retraso totalmente Víctor Arroyo. Bueno, y esto es lo que le hace perder los tiempos de las posiciones primeras, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que marca por allí ese error en cuanto a la clasificación. En resumen, mañana las mallas líderes van a ser Fernando Gaviria, obviamente. Sí, señor. La general. Daniel Zamora va a tener la de Muenta de Montaña. Maximiliano Navarrete, la de Merece Sprint, tiene los mismos puntos que Gerardo Tibani, pero ganó la última, por eso tiene mejor performance en la última meta. Y la verde, que va a ser la de Sub-23, que va a llevar a Alejandro Osorio. Y el mejor argentino y mejor sanjuanino, Gerardo Tibani. Sí, señor. Bueno, mejor sanjuanino en este caso, porque mejor argentino es Navarrete. En la general. El mejor sprinter, perdón. Claro, tiene razón. Bueno, nos vamos rápidamente porque nos están despidiendo. Mañana, no se olvide, 22 horas con la segunda etapa de lo que es etapa de los diques, Roxana. Beso grande para todos, que disfruten, que descansen y no se olviden, mañana a las 22 la cita nuevamente con lo que va a ser la segunda etapa de la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. Gracias por estar ahí. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, un gusto, por como siempre. Bueno, mañana, 22 horas, la etapa reina. Hay 3 etapas de montaña. La primera de mañana, después vamos a la de Hachal y Hachal Valle Fértil, y después obviamente la etapa reina del Colorado. Pero no se pierda mañana, acompañe
a la organización, acompañe al Club Olimpia, al gobierno de la provincia de San Juan y acompáñenos a nosotros después a las 22 para poder disfrutar de las mejores imágenes a partir de la etapa del día de mañana. Un abrazo para todos. Feliz comienzo de semana, día lunes. Hasta luego.